Rayadas de Guadalajara. Vámonos con el primer tiempo. Señora, sí, señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos. Y es que, amigos, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrenta a los Pumas. Señores, antes de dar inicio con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá a los Pumas. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que, como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban en cancha del Estadio Akron al equipo de los Pumas, este sábadito a las 7:05 de la noche, recuerden, tiempo de México. Así es, señores, vaya partidazo se nos viene. Personalmente diría que es el partido de la jornada. Señores, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el equipo de las Chivas, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, vienen de jugar entre semana, vienen de visitar al equipo de Necaxa, y en esta ocasión, amigos, después de que las Chivas iban invictas a algunos partidos, las Chivas ante Necaxa terminaron por perder, terminaron por caer 1-0. Así es, señores, las Chivas, después de varios partidos, iban con paso perfecto, inclusive después de haber conseguido su pase a los octavos de final en la Conca Champions, y bueno, finalmente terminaron por perder. Pero, amigos, en esta ocasión ante el equipo de los Pumas, buscarán aprovechar su condición de local y sobre todo buscarán sacar los 3 puntos. Pumas, por su parte, los universitarios, los dirigidos por Gustavo Lema, vienen de jugar entre semana. Ellos vienen de enfrentarse ante los rojinegros del Atlas, y en esa ocasión, amigos, terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos, quedando el marcador 0-0. Señores, mi pronóstico para este partido, siento que va a ser un partido bastante parejo, por lo que, amigos, un 2-2 es mi pronóstico para este partidazo. Bueno, amigos, el partido entre el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara y el equipo de los Pumas, correspondiente a la jornada número 9, lo podrá seguir por la... Amigos, como sabemos, los partidos de las Chivas Rayadas del Guadalajara son llevados a ustedes por la señal de TUDN, que en este caso viene siendo el canal 5. Mucho ojo, amigos, que este partido va por televisión abierta, y si tú tienes Megacable, lo podrás estar viendo por el canal 105 de Megacable. También, vía streaming lo puedes ver por la señal de VIX y por la señal de Chivas TV, y como ya se los dije, dará inicio a las 7:05 de la tarde.